Eso es una guarrada, porque se puede beber, hacer todo lo que se quiera, pero luego echarlo a las papeleras y a los contenedores de basura. Hay gente que es muy guarra. No, por supuesto. Siempre hay que cuidar la ciudad. La fiesta no significa que no se tenga que tener una normativa, así que esté un poco todo, no sé, limpio y tal, ¿no? Pues eso, siempre es bueno responsabilizarse de los propios actos. Siempre que había que tener un poquito más de cuidado y la gente que participa en ese tipo de fiestas pues pueda recoger luego lo que realmente estaba manchando y demás. Ahí sí que realmente hay que tener un poquito más de precaución y si tenemos las calles limpias, las deberíamos dejar limpias. Eso no me parece bien. O sea, yo creo que nos podemos divertir y ser cívicos y limpios, ¿no? Y mantener la ciudad bien. Madrid es una ciudad muy bonita y abierta a todo el mundo y abierta a la fiesta, pero siempre hay un punto que podríamos pues, mantenerla limpia y mantenerla bien. Creo que se pueden hacer las dos cosas, divertirse y cuidar la ciudad. Hay mucha basura. Yo creo que más que limpieza de la... de la propia Comunidad de Madrid tiene que ser concienciado de que cada quien bote o tire los desperdicios en sus contenedores. Si todos echáramos los residuos a donde corresponde, no tendríamos la suciedad que se encuentra. Hay que tener un poquito más gente para que haya un poquito más de limpieza y no, como dice usted, no dejar las cosas tiradas por el suelo, latas, cristales, lo que sea. Se puede hacer todas las fiestas que queramos sin perjudicar el medio ambiente. No hay que molestar. No se necesita molestar para poder representar lo que uno es. Hombre, ese del botellín no gusta. Me gusta que la gente se divierta, pero disciplinada.